Miércoles 31 de mayo y revisamos las principales informaciones que han marcado la jornada en www.lahora.cl. Tal como ocurrió en la jornada de ayer, el lunes, un nuevo hecho de violencia se registró en el frontis de un banco acá en la capital. Hablamos de lo ocurrido en Avenida Macul, precisamente allá en el sector sur de la capital, donde un hombre que portaba 4 millones de pesos fue interceptado por un grupo de delincuentes que le arrebataron el bolso donde tenía el millonario botín. Vecinos del sector grabaron el incidente desde un edificio cercano y este es el registro de lo vivido la mañana de este martes en Macul. Ahí estaba el registro entonces de lo ocurrido en Avenida Macul con este hombre que lamentablemente fue interceptado por un grupo de delincuentes. Como vimos en imágenes, los vecinos del sector intentaron reaccionar al hecho y lanzaron todo tipo de objetos para detener a este grupo de individuos. Lamentablemente, ellos pudieron arrancar en su motocicleta con rumbo desconocido. Para revisar esta y otras noticias, los invitamos a seguir revisando www.lahora.cl.